Hola. Ahora sí. Hola, hola, hola. ¿Ya se nos escucha ya? Sí, ¿no? ¡Pier Betty! Ahí va. Os preguntaréis cómo hemos conseguido llamar a Messi para que juegue con nosotros. El contacto de Alobito. Y no, y que juegue con Mongli. Felicidades, chicos. Hemos conseguido el cuarto mono. No, ahora en serio. Hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches. No sé si en español ya sería buenas noches. Buenas tardes. Ah, vale, todavía buenas tardes, perfecto. Bienvenidos a todos a esto que sería Donkey Kong Country 4. Ahora mismo estoy moviendo a Mowgli, pero Mowgli no es el personaje que vamos a utilizar. Este es un juego, un bootleg de la... del juego original de Donkey Kong Country. Y solo que me de que han hecho un fangame, bootleg, para la NES. Y pues está un poquito limitadito, los estéticos son muy parecidos al juego original y todo eso. Pero pues vamos a divertirnos un poco con el juego, como tal en cuestión. Así que voy a reiniciar ahora sí el juego. Voy a dar pequeños detallitos, ahí están los creadores. Tengo que reiniciar más el juego porque pues no sé por qué me estoy tirando directamente. Ahora sí, esta es la intro que todos conocemos. Ahí con el Cranky moviendo... Y no me acuerdo el nombre. Padre. Y ahí podemos ver un bonito 4. Entonces voy a comenzar el conteo. En 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya! Muy bien. Buena suerte. Gracias. Aquí tenemos dos personajes. Los, como dijimos, muy basados en el juego original. DK y Diddy. Diddy es un personaje, es el más rápido de los dos y tiene una hitbox mucho más pequeña que la de DK como tal. Entonces el personaje ideal de utilizar durante la run pues va a ser Diddy como tal. DK es un personaje que es un tantito más pesado y a la vez grande. Y por lo mismo, al ser así, va a haber muchos objetivos, muchos enemigos que no vamos a poder esquivar. Ahora, para lo que sí podría servir aquí mismo DK, por ejemplo, sería este nivel. Este nivel de agua, en el que DK, al ser más pesado, nuevamente lo recalco, sube y baja más rápido. Entonces nos puede ayudar a optimizar un poquito más este nivel. El juego, tomen en cuenta que es una recreación de la del juego original, convertido en 8 bits, y hay algunas partes donde se van a ver como... No sé, como... Como que parpadean algunas partes de la pantalla. Ahí me disculpan un poco que a veces eso puede llegarse a ver un tantito feo. Pero es la culpa de quienes hicieron este juego con esas limitaciones, ¿no? ¿Qué más para decir? Nada, aquí seguimos avanzando en este nivel. Ah, bueno, aquí hay un detalle muy gracioso. Esta avispa no la van a ver aquí, pero... Y puede tomar por sorpresa a quienes juegan por primera vez. Y poco más. En realidad el personaje principal sí es el que me habíamos puesto, ¿no? Habías dicho que era otro. No, es Mowgli, lo dije por memes. Vale. El Nautil, lo normal sería pasarle por la cabeza, pero simplemente podemos rodarle como ataque y ya está. Conociendo el juego del original Donkey Kong, que recordemos que podemos hacernos bolas y girar. En ese sirve para atacar a los enemigos también. O bueno, en específicamente ese Nauti. Vamos a matar a ese cocodrilo. Pero lo normal y lo lógico que pensarías es que pues, que saltes encima. Obviamente eso es más óptimo, así que yo hago lo óptimo. Voy a tratar de mostrar algunos trucos también de este juego que son interesantes de ver, y por interesante me refiero a que no los vieron cuando iban a hacer el juego, o no sé, no testearon bien esta vaina. Sí. Inintencionado. Sí, uy, ese pedacito ahí con lag, con esos cuatro botecitos, se nota bastante, y es porque reunieron cuatro spawners en un juego de la NES. O sea, es malo en todo, para cualquier juego de la NES hacer eso. Sigue pasando en la consola de la Play 2. A mí me sigue pasando, así que
Bueno, pero ya, bueno, al menos no pasa en la actualidad, es lo importante. Han tardado muchos años en arreglarlo. ¿Qué más? Bueno, aquí hay otro nivel de barriles. El típico nivel de barriles que están en Donkey Kong Country. ¿Hay algún? Este podría ser un frame perfect para lanzarse directamente de ese barril, pero pues no siempre sale. Y entonces es mejor evitarlo. ¿Qué pasa si agarras todas las piezas de Donkey? Consigues una vida, nada más. Este es mi nivel con la música, mi música favorita. Porque es como muy pegadiza. Pero es el único nivel en el que se puede disfrutar. Porque el otro nivel no te lo permite. Perdón también, si se escucha mucho mi teclado es muy ruidoso. No es que le estoy haciendo la ataladradora, sí. A mi teclado. Y eso. Otra cosa, no agarro ningún... ¡Ay! Eso fue mi culpa. No agarro ningún barril para matar a las avispas, porque las avispas en este juego son invencibles. Entonces, mejor ni lo intento. Y aquí está este Neki, que como ven... bueno, Master Neki creo que se llama. Que es básicamente... el mismo pajarraco del juego original. Puedes intentar anticipar dónde va a aparecer el Neki, pero eso sería un poco arriesgado para lo que sería maratón. Y ahora mismo no quiero tomar como muchos riesgos. De momento la rumba bien, así que vamos tranquilos, vamos bien, vamos relajados, vamos bonito. Si hace game over, game over del todo. Si es game over de todo, creo. No recuerdo bien. Igualmente hay passwords. Que son passwords que es colocando en cuatro caritas y ya está. Y te pueden llevar al inicio del mundo. Ay, eso fue mi culpa. No. Uf, me volví transparente y no estaba pudiendo matar a ese cocodrilo. Vale, hay un problema aquí que no voy a poder ejecutar bien de inicio el glitch que pensaba ejecutar. Bueno, ya vemos cómo lo solucionamos. Porque quiero mostrarlo. Lo he repasado bastante como para mostrarlo. Sí, son como cuatro emojis, pero con la carita de DK, Diddy, Kinky Rool. ¿Y qué más? A ver si... Vale, me voy a venir hasta el extremo aquí con Diddy. Y voy a clipear este pedazo de muro. Y voy a tratar de pasar por debajo de todo el nivel. Es muchísimo más óptimo hacer esto debido a que el nivel por arriba es de los niveles más difíciles que tiene este juego. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no puedo pasar por el suelo porque obviamente me puede volver a meter en el nivel. Uno. Y dos, tengo que tener mucho cuidado porque hay sitios donde si presiono demasiado la... juego me va a sofloquear, me va a meter dentro de una pared y me voy a quedar ahí atrapado. Salió perfecto el skip, ¿vale? Sobre todo porque se me olvidó preparar un backup, así que súper bien. Porque sofloqueo, pues... hubiera buscado una contraseña en Google. Porque ahora mismo ni siquiera recuerdo cómo es la contraseña. Tuvimos un pequeño tropiezo en no comenzar el nivel con Diddy, pero está bien. Se logró el skip, que era lo que queríamos, ¿no? No, tengo 25 vidas iniciales. Para que vean que... En eso sí pensó el desarrollador. ¡Ay, no! 25 vidas. Sabía que el juego... era... ¡Ay, no! ¡No, no! Casi se me complica. El Nauti que pega unos brincos terribles, pero también le podemos pasar simplemente por debajo y ya está. Así como lo acabamos de hacer. Como con el primero. Mi PB en este juego es 16-2. Desde hace... ¿Cuántos años voy?
3-4 años. O sea, para que vean que yo ahora recién estoy empezando a explotar los skips que hay de este juego y eso. Pero en su momento, este fue mi primer speedgame. Como que en plan, quería ver si me, una... ¡Ay, Dios mío! No me lo creo, me va a matar. Me va a matar. Porque quiero mostrarles algo y... No sé por qué ese barril no... No lo mató, la verdad. Una lata. Aquí hay unos saltos con Donkey Kong que son terriblemente puercos. Como que solamente te salen si saltas bien al filo. Mientras que con 10 es mucho más fácil, ¿no? A ver, aquí ya sale. Vamos a ver si me sale el truco que quiero hacer. La escalera del cielo, yo lo llamo así. No me salió, pero vamos a seguir con el nivel y yo luego les muestro los recompensos al final con la escalera al cielo, ¿vale? Porque tampoco es que haya puesto un estimado muy alto. A ver, si te pasa un minuto o dos, no pasa nada, ¿eh? Sí, pero lo puedo aprovechar para mostrarle el truco. Ay, my bad. Ups. Es que cuando giras pierde velocidad. Luego lo mostraré. Lo importante es que, sin querer, pasamos al otro lado, ¿sabes? Entonces, no iba a desaprovechar la oportunidad que el juego me había dado, que podía seguir derecho una vez. Este nivel tiene un montón de claptrap. La acabo de embarrar. Vale, voy a proceder otra vez al suicidio. A la suicidación, perdón. Me gusta decirle así. La suicidación en la vida real. Consejo. Wow. Dije wow porque un vecino se lo escuchó Windows así como plan. Bueno, está pasando eso mal. Lo que pasa es que prosigue la subsidiación ahí, en esa parte. Debido a que si no te pases el nivel con... si no llegas a la segunda parte del nivel con Diddy, con DK es... Nunca me he pasado este nivel con DK. Y llevo años de los años jugando esta vaina. Por precisamente lo que estamos viendo, uno, los saltos de DK son malardos, malísimos. Sí, es súper corto, se nota mucho. Y segundo, que DK tiene una hitbox muy grande. Ah, bueno, una curiosidad es que los claptraps, o sea, esos cocodrilos pequeñitos, los podemos matar así. Solamente girando hacia ellos. Entonces es una manera como segura. Contrario a lo que pretendía el juego originalmente, ¿no? Que era que si le pasabas por frente de la boca te iba a morder. Aquí es que lo que pasa es que en esta sección que estoy pasando con DK, los saltos son terriblemente malos y los barriles son peores. O sea, son saltos para hacer frame perfect y eso. Mira, por estas cosas es que no quería como perder tiempo porque me conozco los niveles que seguían. Entonces sí preferiría ahorrar como tiempo. Sobre todo porque, a pesar de que le estamos pasando mal ahora mismo aquí, hay un nivel que siempre me mata todas las runs. Y es porque es el peor nivel del juego y es el que peor desarrollado está. Es como que se puso DK y Diddy a programar el juego en ese momento. Cuidado aquí, que nos aparece uno de cara. Hay que tener mucho cuidado. Esas avispas normalmente con DK ya estarías muerto. Ese es el problema con que digo que con DK es casi imposible. Y llegamos al final del nivel. Vale, Master Nicky señor, o sea, es el mismo Master Nicky, pero pues no nos vamos a desgastar. No vamos a colocar tampoco el boss de la avispa porque no hay tiempo.
O sea, hablo con respecto a los desarrolladores, por supuesto. Es un fangame. En todo caso, esto es un fangame. No. Lo crearon desde cero en la NES, pero obviamente muy basado en el juego original, ¿no? Sí. Básicamente a pierna bota, sí. Este nivel es fácil, pero mira lo que pasa con las texturas de este nivel. Aparte que hay muchos claptraps que te pueden hacer una cosa mala. Mira el cocodrilo que va a salir a la derecha, por cierto. Pixeleado. Bonito. Casi le barro. Y pasamos acá y pasamos el nivel. Ahora, se viene el peor nivel del juego y es el último nivel que vamos a hacer sin bosses. O sea, pues el único nivel que tenemos que pasar de izquierda a derecha, en otras palabras. Y a la vez es el nivel más difícil del juego. Vamos a tener estas llantas de fábrica, de los niveles de fábrica que vimos en otros juegos. Y bueno, también había niveles de cuevas en el Donkey Kong Country original con esos niveles de llantas. Lo que pasa es que las llantas están... no vamos a decirle mal hechas a las llantas, sino que fueron puestas a mala leche. Aquí, este espacio solamente cabe Diddy, no cabe DK. DK se moriría. ¿Vale? Y se preguntaron por qué tengo un barril DK en la mano, cuando antes no lo hacía. Lo que pasa es que existe una chance de que si una de esas llantas nos dan toda la cara, el barril nos revive el personaje que tenemos en mano. Que tenía en mano el objeto. Es como una vida extra. Y ahora les presento la plataforma peor hecha del juego. Bueno. Pasó. Oh. Lo acabo de ver. Madre mía. Es la peor hecha del juego porque la plataforma le hicieron... ¿Cómo explicarlo? Le hicieron un movimiento de izquierda a derecha. Luego voltean no sé si decirle el render, el sprite. Lo voltean hacia el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparte de que va súper rápido, se gira en la esquina, que es donde queremos saltar. Y se vuelve una zona donde puede perder la hitbox donde saltamos. Entonces, la idea es brincar bien en el medio, pero a veces ni eso. A veces es simplemente rezar que saltemos bien. ¿Sabes? No me lo creo. Bueno. Cosas pasan. ¡No! ¡No pasé! No me di cuenta que la llanta estaba bajando. Uf. Tengo mala noticia, es que podría ser que me pase. Bueno. No creo que te pase más que Michael Sayer. No sé qué le pasó a Michael Sayer. ¿Qué le pasó a Michael Sayer? Apareció el increíble timer incremental y aumentó unos 37 minutos, creo. Bueno, no, yo tampoco voy a salir de tanto. Si pasa eso, es que probablemente ya he perdido todas las vidas, ¿sabes? Y me ha tocado volver a insertar una contraseña. Ay, no. Ahí no me salvó el barril, lamentablemente. Como digo, ahí me podría haber salvado. Voy a tratar de ver si puedo pasar esta primera sección con DK sin que muera. Voy a tratar de ser cauteloso y ver si llego a donde el otro barril. Ahí está el barril DK para liberar a Diddy. Y lamentablemente no tenemos el backup. Vamos a ver si saltamos bien aquí. Vale, saltamos bien aquí. Mira, si ves cómo la plataforma se gira, como cambia, como que alguien sí, hizo como sí, que plan que gire, volteamos el sprite. Mira cómo vienen estas llantas, ahí todas peligrosas. En unos círculos, literalmente, para que pegas un mal brinco ahí. Pegamos el brinco, aquí, pasamos. Ahí está.
pasamos del nivel super, el nivel más difícil del juego. Y bueno, aquí está el enemigo del barril, que ustedes acordarán que tira cosas, tira enemigos. No fue muy original. Y bueno, va a seguir arrojando enemigos, ¿no? En todo caso, este va a lanzar los Crab Traps, que inicialmente son bastante difíciles. En el juego original, por supuesto, aquí no. Aquí simplemente es brincarles encima, pegarle un giro. No son tan complicados. Wow, me morí. Y estos serían los más complicados por el brinco nada más. Y enemigos que se hacen muy difíciles en el juego original son muy fáciles. Por ejemplo, estos armadillos son extremadamente fáciles cuando se supone que en el juego original pasan alocados de un lado para otro y con D no los puedes matar, una de las otras cosas. Vale, pasamos al nivel final del juego, que es la famosa batalla con el King K. Rool. Vale. Y tenemos que hacer tres fases en el que el enemigo se va a ir acelerando cada vez que camina de un lado a otro del nivel. La idea es pasárselo con Diddy, pero voy a ir seguro un momento con DK al inicio del juego. Porque, ya les cuento, aquí, en esta fase donde va a empezar a lanzar los cañones que parecen sandías, podemos intentar pasar aquí por estos pedazos, pero con el espacio por el que puede caminar DK es muy pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos morimos con Diddy, pues con DK va a ser un peligro, ¿no? Vamos a tratar de ver si no lo pasamos con DK. Solo por los memes. No, ¿sí ves? Me casó el pie. Muy falso, pero me casó el pie. Y me pasé un poquito del estimado. Esperamos no morir porque este combate, pues aquí no deja de ser un auto-scroller, que ya no sé ni pronunciar palabras. Pero no pasa nada. Porque siento que he podido... Ups. He podido explicar bien el juego. Que al final es la idea de los maratones, ¿no? Es poder explicar bien el juego. Voy a tratar de superarlo otra vez. Esta vez tratar de no morir. Que fue una muerte mala, infantil. No nos vamos a engañar. Ay, me casó el cocodrilo. Vale, no pasa nada. Este es el tipo bailar aquí con Diddy mientras esperamos a los cañones. Ahí sí machaqué un poco mi teclado. Pero es porque me gusta jugar con la musiquita mientras pasan los cañones. Ya vienen los cañones. Pasamos atrás de la sandía. Con tranquilidad. Ahora, hay un montón de juegos muy parecidos así de los Donkey Kong Country. O sea, muy basados en el Donkey Kong Country. Este considero que... ¿Por qué brinqué? Ok, dame la última chance. Ya está. Culpa mía. Este considero que no está mal hecho comparado a otros juegos de Donkey Kong... De Donkey Kong Country, ¿no? Otros bootlegs, otros fan games. Qué raro. Este combate no es tan difícil, pero pues... Me está yendo un poquito la olla. Sobre todo porque en los otros juegos tienes como lag excesivo. Vale, nos relajamos un poco. Todavía tengo DK y entonces
está bien para esta última fase. No es difícil esto, pero es timing. Timing que no lo estoy teniendo correctamente. Ya, aquí ya lo pasé y va a venir el tiempo aquí. Tiempo. GG. Vale, obviamente. Obviamente debajo del estimado. Debajo del estimado. ¿Lo has hecho bien? Me ha subido el estimado, perfecto. Yo no sé de qué estás hablando. Bueno, esto ha sido el The King Kong Country 4. Ah, vale, les prometí que les iba a mostrar luego que la escalera al cielo. Bueno, sí. Aquí están los créditos, el equipo desarrollador, chinos. Sí, no nos interesa. Así que pasaremos directamente a mostrar. Estamos aquí en el escenario, este mapa es el 4-1, si no estoy mal, donde les dije que iba a estar la escalera al cielo. Es básicamente una tontería. No me salió de nuevo, vale. Vale, primero explico el truco, qué es lo que pasa aquí, ¿no? Sí, es que dejo de caerme. No pasa nada. A ver. A ver. Aquí hay una escalera falsa en donde está esa N. Hay una escalera falsa. Y que sí. Si brincamos, podemos llegarnos a tropezar con esa escalera. Bueno, me estoy dando cuenta que no se puede devolver uno. Podemos llegar a tropezarnos con esa escalera y morir. Pero mira, acaba de trepar la escalera y... Obviamente está muy mal hecho eso, pero pues mira, nos ahorra como segundo y medio, dos, pasando por encima. ¿Pero eso está hecho adrede o es un bug? Está mal programado. Ah, está mal, bro. Vale, genial. Vale, y pasamos por encima. Me recuerda un poco esto a los glitches que tenía, el glitch que tenía el Donkey Kong Country original, ¿no? Que uno se iba todo el mapa girando. Ese cocodrilo suele ser muy malo. Nos puede ahí pasar como un pantallazo y nos mata. Y bueno, eso. Lo que pasa es que si pegamos mal de brinco, que no sé por qué estoy intentando que me salga mal de brinco. Mira, ahí por ejemplo, me acabo de echar la escalera hacia afuera. Es verdad. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta que nos estaba echando la escalera hacia afuera, fue como, plan, ¿qué pasó aquí? Entonces, un chico que es de Nueva Zelanda, si no estoy mal, se puso a ver qué es lo que pasaba ahí en ese pedazo que no podía. Cuando él descubrió el truco de que podía subir por la escalera. No le ejecuta en ninguna de sus runs, a pesar de que tiene el récord mundial, pero... Pues ahí está el bonito detalle que te salva como un segundo y medio, pero es muy arriesgado si no sabes como el sitio exacto donde tienes que brincar, cosa que ya descubrí yo. Pero pues no ha salido ninguna run correcta. Así que todavía nos quedamos con el PB de hace como 3 años, 4 años, no recuerdo bien exactamente. Así que eso. Sí, esto ha sido Donkey Kong Country 4. Un... jueguito que bueno, el que le quiere echar unos 45 minutos, digamos, te aproximo para pasarte el juego normal, es como decirlo, te das cuenta que realmente no es tan malo como se ve. Espero que les haya gustado. Este es un jueguito que le tengo mucho aprecio. Soy malo en las plataformas y por eso pasarán algunas muertes accidentales que suelo tener yo, porque repito, soy malo en las plataformas. Pero aún así aquí estamos y aquí lo pasamos. Muy bien. Pues nada, eso ha sido todo. Muchas gracias, Diego Lazo, por participar en la Grupidón una vez más. Esperamos que te haya pasado muy bien. Ah, y por cierto. Sí. Viva Herbeti. Viva. Viva Herbeti. Venga. Pues nada, vamos a pasar con el siguiente juego, que va a ser el Mario Kart. No es Super Mario Kart, el Mario Kart normal. Y
con Fantasma, ¿no? Sí. En Mario Kart Wii. Sí, por Ghost Senpai, muy bien. Y nada, venga, vamos para allá. Hasta ahora.